Le damos la bienvenida al señor Beto César. Beto, gracias. Bienvenido, intrusos. ¿Cómo están? Gracias por estar acá con nosotros. No. Bueno, venís por un tema que la verdad que nos sorprendió, y te cuento, cuando vendimos el tema hace un rato, ya empezaron a sonar los teléfonos de un lado y del otro. Sí. Yo ya recibí carta de documento, así que Aníbal Pachano, digamos, con una forma de apoyo, claro. Y también sé que hay otros actores que están bastante enojados por tu aparición. Algunos dicen, nunca lo vimos por Sagay y ahora quiere ir de presidente. Contanos que... No soy presidente, nada. No, al contrario. Primero vamos a aclarar a la gente que por ahí la gente no sabe qué es Sagay. Sagay es una entidad de gestión, como puede ser Argentores, Sadaic. Es una entidad de gestión que cobra y tendría que repartir los derechos de propiedad intelectual de los actores, bailarines y, por supuesto, actores del doblaje. Esos derechos están en juego porque muchos como yo no cobran o no han cobrado. Y bueno... ¿Y qué trabajos puntualmente pensás que no te han pagado? ¿Cuáles son los que vos decís que no te pagaron? Los más puntuales, el bailando. El bailando nunca... Bueno, pero ahí es ese conflicto, claro, en el cual está, en el mismo que está Pachano, claro. Que tiene que ver con variedades. Disculpame, ahora igual te vamos a dejar. Pero digo, tiene que ver con variedades. Pusimos el bailando porque inclusive hay una querella que no fue a la comisión directiva de Sagay, sino al director, que es un abogado, es el doctor Bloch, que hoy me mandó una carta de documento muy linda, que se la vamos a contestar. Y le voy a dar... la verdad, le voy a dar un disgusto este fin de semana, que aunque gane Argentina, no creo que le cambie el humor. Se ha apelado la querella, está la Cámara dijo que sí, así que creo que la jueza esta vez lo va a llamar a indagatoria. Recién decías que... ¿A indagatoria por qué? ¿Por el no pago de los derechos. ¿Derechos? Muchos de nosotros hemos iniciado acciones legales para cobrar nuestros derechos. Ahí está. ¿Muchos son todos los del bailando? Porque pareciera que... No solo del bailando. Yo, el bailando y no como actor, no he cobrado nada. ¿Como actor no te pagaron lo que cobraron? No, jamás. ¿Cómo te lo explican? Hoy en día no estás, o sea, yo no figuraba en ningún lado. ¿Pero no estás y dónde? Cuando aparecimos con la querella me pagaron del bailando, creo que 176 pesos. Entonces dije, ¿qué es? Y me dijeron, son los 5 meses del bailando. Y bueno, no me pareció muy justo. Así que iniciamos en aquel momento acciones legales. Pero para entender, soy socio de Sagay, pero no me permiten ocupar cargo como a tantos. Le voy a explicar, hay una ley 3x1 en Sagay. Solo pueden votar de cada 3 socios uno. ¿Por qué? Porque hicieron una reforma en el 2012 donde tenés que tener o 7 años de antigüedad o 30 puntos. Si no cobrás los derechos, ¿cómo vas a tener los puntos? Es bastante difícil. Entonces, 3x1 que tiene, que parece un supermercado, es así. De cada... vos agarrás el padrón... Votan 2.100 y pico de personas cuando tendrían que votar los 6.000 que están ahí, o más. Y también entran 3 pesos, por eso el famoso 3x1, entran 3 pesos en Sagay y se reparte uno. ¿Y los otros 2 para mantenimiento de la sociedad? Hay un fondo solidario y hay un fondo de trayectoria, me explicaba Nora Carpena, que es que a los actores de más de 80 años les reconocen, primero eran 15, ahora son 30 mil pesos por año, que se pagan en 2 tramos, y bueno, digamos, tiene que ver con este fondo que tienen para solidaridad y para actores de trayectoria. Pero eso todo lo que entra, porque cuando decís entran un dinero y sale uno de cada 3. Este es un ejercicio, esto lo hice yo, esto está presentado en asamblea y todo. Esto es del año 2016, entraron por cobros de recaudación, que recauda la entidad, entraron casi 230 millones y se repartieron, o sea, el pago a los socios, 87. ¿Incluye esto que dice Marina? El pago hay un fondo social para la fundación de 21.500.000. Claro. Faltan como y 100, nada, digamos. Nada para la OSA. La OSA es la obra social. Ustedes saben que nuestra querida la turca Salomón le negaba la internación porque no tenía las cuotas o Lo mismo que le pasaba a Berugo Carámbula en su momento. Berugo, bueno, hicimos todo un movimiento con lo de Berugo. O sea, Sagay, que no tiene... Yo soy socio de Argentores hace mucho.
y cuando cumplís los 60 años, Argentores te da una pensión y encima te da medicina privada. O sea, grosso modo hablamos de más de 100 millones de pesos que no están destinados. Es que nosotros queremos... yo soy representante de la lista, porque yo no puedo ocupar ningún cargo. ¿Por qué no puedes ocupar ningún cargo? Porque no tengo los años de antigüedad y porque no tengo los 30 puntos. Te hago una consulta. La sociedad la preside Pepe Soriano, está Pablo Charri, con ninguno de ellos... ¿Pudiste hablar? No sé si tenés relación con Pepe. Con todo el mundo. Acá hablaron de... El otro día sacó una nota crónica hablando de la grieta de los actores. Acá los actores no tenemos nada que ver. Mañana puedo trabajar con Marrale, con cualquiera de ellos. Seguro. No existe eso. Esto es... ¿cómo te puedo decir? Esto es una lucha, si querés ponerle, para que mejoren las cosas. Por ejemplo, Sagay, ni siquiera es ley. O sea... Hay que luchar por eso, para que sea ley, como es... Que es un decreto. Claro, es un decreto que se firmó hace no sé cuánto tiempo. ¿Pero te imaginas que en este momento vayas a poner como ley esto? Y vea ahí que hay 200 millones de pesos en una entidad que es bueno, de los actores. Sí, porque pero digamos que es de recaudación privada. Sí, claro. No es dinero del Estado lo que recauda Sagay. No. Pero te explico una cosa. Y esto es, me parece que es normal que suceda. Vos tenés que rendir cuenta. Para rendir cuenta están las famosas asambleas que se votan y todo. Son muy pocos los que podemos votar. O sea, a mí me invitan a la asamblea, esto es muy gracioso, me invitan a la asamblea, y no puedes votar. Pero no puedo votar, no puedo levantar la mano. Y muchos que han levantado la mano durante estos años han sido cuestionados. Para que se entienda, Beto, perdóname. Sí. Digo, ¿quién decide quién vota? Claro. Digo, cambiaron por uno, pero ¿por qué vos no y otros sí? Cambiaron el estatuto y somos... Kelper, somos socios de segunda. O sea, no tenemos derecho a voto ni a nada. Sí, pero entonces, ¿quiénes toman las decisiones? A ver, que Echarri, Soriano... Discúlpame. No, para vas y te asocias. Vas y te asocias. Sos actor. Como un actor es así. Claro, cada vez que salís en cámara generás un derecho. Sí. No sé si en programas como este, por ejemplo. Creo que básicamente lo que maneja es ficción. Y el bailando ficción. Por eso es una línea. Yo lo que tengo entendido que a nadie el bailando le han pagado. Porque ellos no lo consideran. Son años. No, está considerado. Sí, está igual, considerado. Se contradice con que le hayan pagado 170 pesos. Porque por algo. Si te pagan un peso, bueno, ya un peso eso, es por algo. Eso fue porque se hizo la querella, como para que digan, no, ya vos te pagamos el bailando. No está bien, pero si te pagaron es porque evidentemente correspondía. Yo tengo entendido que no, pero bueno. Pero mira, es la primera. Lo importante es que la primera vez, para no agredir a nadie ni estar en contra de nadie, la primera vez que hay elecciones. Sí. Lo que queremos es que sean unas elecciones limpias, que sean. Vos imaginate que la Junta Electoral, ¿quién la puso? Sagay. Y los que están en la Junta Electoral son asalariados, cobran sueldos de Sagay. O sea, ¿y la lista cuál es la oficial? Es de Sagay. La Celestiblanca. O sea, sí, la Celestiblanca. O sea que. ¿Y ustedes están, queremos ¿y quiénes que están, tenga quién está en tu lista? Y en mi lista está María Rosa Fugazó, por decirte a alguien. Bueno, hay un montón de actores, muchos que no son grandes luminarias, pero que son laburantes de... Muchos de la comisión tampoco la gente no los conoce. Y sobre todo, no es que y sí, pero hay... Sí, está Pablo. Bueno, pero forma parte de los fundadores. Marrale, Charri, el dúo ahí con Seffel. Sí, ¿Por qué decís así el dúo? ¿Por qué decís el dúo? Y porque son como un dúo. ¿Marrale y Seffel? No, Charri. Con sus diferencias también igual. Con sus diferencias ideológicas, ¿no? No es que son un dúo. Sí, pero acá lo que no queremos nosotros es que sea algo político en nuestra... ¿Vos no querés que sea político? En esta... No, para nada. Pero Beto, por eso digo que interesante, ¿no? Que dos personas que están al frente de una entidad como Echarri y Seffel piensen completamente diferente. Bueno, pero también fueron socios en la productora. Por eso digo, pero qué interesante, bueno, ¿no? Seffel, por ser productor, no debería ocupar un cargo, porque realmente es para los actores. No, pero también es actor. Sí, pero... Y si el estatuto no lo prohíbe, lo permite. Hay compatibilidad, porque ya tenés una asociación de productores y todo. Bueno, pero hay un montón de productores, bueno, actores. Esas son cosas evitables. Bueno, por ejemplo, el director, la verdad que eso director, se puede cambiar estando desde adentro. El director, es como cualquier club para hacer bueno, eso. Yo me puedo quejar de lo que pasa en River. Lejos, pero Adrián Suar, por ejemplo, actor. Sí, cobra por Sagay. Total. Entonces estamos en la misma situación. Sí, pero no ocupa cargo dentro de Sagay. Bueno, pues quizás no quiso, quizás no sabemos. Yo si yo pudiera ocupar un cargo y tengo un cargo en otra entidad,
yo estaría inhibido también. De... Pero el tema es si el estatuto lo permite o lo... El estatuto, hay cosas que tenemos que cambiar. El estatuto yo quiero que voten todos, por ejemplo. ¿Y cuándo son las elecciones? Bien, pues la son el jueves 5, extendimos el horario, iba a ser de 10 de la mañana a 8 y, de la noche, iba a ser hasta las 10, así que vamos a estar todo el día. Yo voy a fiscalizar junto con un montón de compañeros, porque sí, los que somos socios de SAGAI podemos ser fiscales de mesa. Y, va a haber tres mesas. Y hablando, digo, como fácil, digo, ¿qué cantidad de actores están, por decirlo, del lado tuyo? Por ejemplo, digo, como para saber de los 2,000 y pico que están empadronados, no que estar, ¿cuántos más o menos no, están no pensando no tienen que estar del vos? Lado mío, tienen que estar que del lado del cambio. No sé si del cambio, de la posibilidad de que haya 12 años. Al haber otra lista puede ser que algunos que no se manifiesten públicamente cuando aparece una otra oportunidad aparezca. Hay mucho miedo. ¿Qué, por dejar de cobrar los que cobran? Tienen miedo la gente. Y yo les digo que es un voto secreto, que entra en un cuarto oscuro, que nadie sabe lo que vota. Porque tenemos, está Daniel del Valle llamando, quiere aclarar algunas situaciones de las que estás explicando, como para aclararte a vos y aclararnos a nosotros, que como no somos miembro de la entidad, no conocemos, e insisto con el ejemplo del club, porque puede ser muy burdo, pero que cada lugar, cada institución tiene sus manejos, sus reglas, sus estatutos. Como dice Marina. ¿Querés que la conectemos a Doris? A Doris del Valle, sí, porque Doris es... yo tuve el otro día, yo no la quería nombrar, ella es la representante de la lista Celeste y Blanca. Sí. Y yo el otro día puse que veníamos a democratizar, lo digo porque seguramente se va a dar esa discusión, veníamos a democratizar esa SAGAI. Somos todos acá, somos democratas. Así hacia Doris. Sí, vos. Sí, porque nosotros... Yo le decía, democratizar significa... que en vez de que voten de cada tres socios uno, que voten todos los socios, que tengan una mínima antigüedad. No, porque acá hay gente que nunca cobró, que nada, que no... Entonces me parece que si no es así un voto calificado. Doris, ¿no? Sí, y no me lo va a negar, y además yo la quiero mucho. Esta tarde nos vamos a encontrar. Tenemos en línea a Doris del Valle. Doris, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando todo y no sé, estoy saliendo al aire. Sí, está saliendo al aire, estás hablando con Adrián Payares. Primero decirle a Beto César que primero que esto es muy serio, primero para que me imita muy mal el sarcasmo, porque uno es actor y ve el gesto del compañero. Cuando te dijo recién lo de democratizar, es verdad, yo se lo dije, pero no en el tono ridículo que lo acaba de decir, porque acá es una cosa de respeto y muy, pero muy serio para todos los actores. Y hace 12 años que está la SAGAI, 12 años, y recién ahora se da cuenta mucha gente de que está todo mal y que no están claras las cuentas. Beto, se dice de frente a frente, y yo a vos no te dije ya, como lo dijiste, porque como actor de comedia sos muy malo, realmente, como imitador un desastre, porque me pones nerviosa. Es una falta de respeto la tuya, porque esto es muy serio. Está en juego el dinero de los actores, el reconocimiento internacional que se ha logrado. No es para que lo tomes a risa. Yo me lo tomo muy en serio, porque creo en todo lo que se ha hecho. Y pongo las manos en el fuego y todo lo que hizo el señor Pepe Soriano, admirable con la edad que tiene. Decí todo lo que estás diciendo de frente, no vayas con un papelito, porque jamás yo a vos te vi en ninguna asamblea de SAGAI, jamás vi que vos quisieras votar y que nadie te dejara. Entonces me gustaría que lo aclararas, la fecha y en el momento que vos quisiste votar y alguien te dijo que no. Si no votás, es porque vos no tenés el trabajo que tenemos nosotros en 64 años, que tenemos cientos de programas en el aire. Vos estás hablando del Bailando, que no sé cuándo fue, ni sé qué hiciste, y no sé cómo lo reclamás ahora. Esto hace 12 años que está. No me quiero que digan la verdad. Estoy harta de las agresiones, porque eso de democratizar que dijiste, y sí me puse mal porque me ofendiste a mí, ofendiste al señor Pepe Soriano, ofendiste a la entidad SAGAI y a toda la gente, que recibe su dinero de SAGAI por todo lo que se ha hecho. No faltes el respeto, se va de frente y esto es serio.
Yo defiendo por convicción. Yo nunca estuve en una lista, no estoy en ninguna lista, pero Doris, sí por convicción. Y Doris, sobre todo Pepe Soriano, a quien respeto desde que yo tenía 19 años que trabajo con Pepe Soriano y conozco su trayectoria. Doris, a vos no te conozco. Ni tu trayectoria, no sé. Vos dijiste, cuando te preguntó el señor periodista, ¿qué programas hiciste? Lo único que pudiste decir es El Bailando. Me gustaría que le cuentes al público todos los programas que hiciste. Doris, ¿me escuchás? Porque vamos a averiguar en Sagay por qué no se te pagó todos los programas que vos hiciste. ¿Me escucha? Sí. Doris, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Adrián Payares te saluda. ¿Cómo te va? Te hago una consulta y la verdad que nos gustaría tenerte acá como para... Perdón, le quiero para... decir algo. Sí, pero escúchame, cosa, le quiero decir. Escúchame. Si te ofendiste, no lo hice. La gente no me gusta, Doris, que no esté Doris, si vos querés... Doris, si te ofendiste, la verdad que te pido disculpas. No fue mi intención. Sí, es verdad, soy muy mal imitador. Y lo otro te lo discuto, porque hace 50 años que soy actor, ¿viste? Hace 50 años que soy actor, pero no, pero jamás me pelearía con vos ni con ninguno de Sagay, la verdad, ninguno. Está fenómeno, la verdad que está muy bien, pero es hora de que se vayan de Sagay, estuvieron 12 años. Es mejor, hay que renovar, chicos, no hay que quilosarse en el poder. No, es la primera vez, y nosotros hemos presentado una lista la primera vez en 12 años. Pero no, hay que defender eso, por eso lo de democratizar, esa es la historia. Siempre fue democratizar. No me pongas democratizar qué. Siempre estuvo las puertas abiertas en Sagay para quien quisiera escuchar. Entonces lo que estás diciendo es una falta de respeto. Y en lo que a mí me corresponde, me estás faltando el respeto, pues yo soy una persona grande. Yo también, ¿eh? Hago reír en el escenario. Después soy demasiado seria, demasiado seria. Entonces no me pongas en burla delante del público. Y lo que quieras hablar, lo hablamos frente a frente. Esta tarde nos vemos. Yo atrás de la gente no hablo, ¿eh? Esta hablo tarde nos vemos. Doris, te hago una breve pregunta. Insisto, nos gustaría tenerte acá para charlar de Sagay. Cara a cara, acá, así entendemos todos bien. A mí lo que me revienta, ¿sabes qué es? La falta de respeto, porque ojalá hubiera habido no una lista, cinco listas, cinco propuestas para seguir creciendo. Yo miro para adelante, yo quiero que todo crezca, no para atrás. No digo, ay, no me pago esto, no voy. Si a mí no me pagan algo que me corresponde, lo reclamo al toque, pero al toque, no espero 12 años. No espero 12 años. Pero Doris, te quiero preguntar por un tema puntual. Que parece que es como el eje... Estoy cometiendo un atrevimiento, porque yo estoy hablando, ojo, en mi nombre. Mira, yo no hablo en nombre de Sagay, porque está bien. En mi casa en este momento, con mucho dolor... Mucho dolor, porque Doris, no me gusta el... Te quiero preguntarle algo. No te victimices, Doris, por favor. ¿Qué dolor tenés? Si vos decís que todo está tan genial, tenés que estar contenta entonces. ¿Qué dolor tenés? Mi amor, ¿qué dolor? En mi vida me he victimizado. No. Bueno. Yo después te paso mi currículum para que sepas desde qué año soy actor. ¿Cómo podés faltar el respeto? Yo no te estoy faltando el respeto. No tenés argumentos, Beto César. No estás representando mal a tus compañeros. Tus mismos compañeros el otro día te decían que no tenías razón de las cosas que decía. La persona que estaba al lado tuyo. A mí no me faltas el respeto. No me faltes el Doris, respeto. Doris, te puedo hacer esa consulta porque parece como que el punto... de discusión tiene que ver con El Bailando. Pero se ríe, pero por no un es sueño. No me Doris, río. Me río la falta. Te decís falta de respeto. Me hay falta de respeto. Si vos me estás diciendo de todo. Yo no te dije absolutamente nada. Yo te estoy diciendo la verdad. De lo que estoy bien. Mirá, yo estoy cansado de los que me dijeron durante toda mi vida que me decían la verdad. Yo cuando hablo digo la verdad. Yo también digo la verdad. ¿Por qué no va a creerme la gente? Nos escuchamos porque si no se empasta todo, chicos. Doris, lo que te quiero preguntar puntualmente tiene que ver con... ¿Cómo encuadran ustedes el Bailando por un Sueño? Que parece ser el programa... Perdón, yo no estoy en la comisión. Yo soy una simple socia de Sagay 636. Ni siquiera soy socia fundadora. Pero nos podés orientar un poquito cómo, por qué el Bailando por un Sueño es un programa en el cual tal vez no lo catalogan... Que al director. Pero no está diciendo el señor que le pagaron.
Eso ¿cómo? Se lo tenés que preguntar a Bloch, que es el director. Pero, pará. ¿Qué? Vos me hablás del Bailando. Yo te hablo del año 80 que están cobrando. No, estoy hablando desde el año 80 está cobrando la gente. Entiendo eso. Desde el año 80. Hay un veedor que se llama Fiorello Lucietti, que ven las películas y hasta los que no figuran en el casting los reconoce y se les paga a la gente que hace un bolito. Acá siempre hemos valorado el trabajo de Sagay. Si viste el programa desde arranque, habrás escuchado a Marina contando su experiencia con cómo Cala sigue generando dividendos que los cobra la coca. Así que eso nosotros lo hemos dicho siempre. Pero parece que el tema del Bailando es un tema como que la entidad no lo considera. Pero vos escuchame la cosa, ¿me estás llevando la elección al Bailando? No, te pregunto porque tanto Aníbal Pachano como... Todo eso se puede aclarar porque es un punto. Yo te estoy hablando desde las películas que hacía Mecha Ortiz, Mirta Legrand, si te pongo desde allá hasta acá podés venir a pedir... Dori, yo sé bien lo que paga Sagay. Y los doblajistas... A mí... La docencia, yo sé lo que paga Sagay. Te pregunto por lo que no está pagando puntualmente. ¿Qué es lo que no paga? ¿Qué es lo que tiene que ver con el bailando? Bueno, mira, yo lo pregunté. Por supuesto que lo pregunté. En los doblajes, cuando hay los doblajistas que doblan los personajes de cómic y esas cosas, tienen un nombre. En las películas que están dobladas no figuran en el cast. Entonces, vos decís... haces una declaración jurada, porque para hacerte socio no es que vas y te haces socio como dijeron recién, tampoco es así. Cuando yo me hice socia, me presenté con mi currículum desde que gané el concurso de televisión hasta ahora. Lo mismo hice yo. Ah, bueno, ¿y cuántos tenés vos? ¿Qué hiciste? Contame, yo te lo puedo decir todo. No, yo te lo voy a presentar a vos. No lo vi, no te lo pagaron. Escuchame, mi amor, debuté en el año 69 con Osvaldo Pacheco. ¿Quieres que te diga más? Mira, trabajé con los más grandes en el mejor momento. ¿Qué más quieres que te diga? La gente conoce mi trayectoria, señora, y yo le respeto la suya, la aplaudo, genial. Pero genial, sos representante de la lista celeste y blanca, oficialista. Yo soy la oposición. Punto y aparte, no te falto el respeto. De ver si lo pasaron, ¿por qué no te lo pagaron? ¿Pero por qué está mal que alguien reclame los derechos? ¿Por qué está mal? ¿Pero qué fiscal sos vos para exigirme a mí que yo te dé mi currículum? ¿Quién sos? No, yo no. Doris, no, ya está presentado en Sagay mi currículum. Que lo busquen, está presentado en Sagay. Por suerte estarán grabando. Cuando uno se hace socio de Sagay, como es una declaración jurada... se entrega un currículo para que la gente sepa cuando están los derechos que tienen que pagar. Yo presenté mi currículo. Yo también. Y entonces, ¿pero dónde están los temas que hiciste vos que no te pagaron? Nombrá los programas que no te pagaron, no me digas el Bailando. Vos no sos quién para que yo te nombre nada. Yo te respeto como una compañera y nada más. En este momento, vos representás a la lista oficialista. Bajo ese punto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo, soy amistoso. Cada vez que voy ahí, charlo con todo el mundo. De ninguna manera. ¿Qué les hace daño? ¿Les hace daño que haya una lista nueva? ¿Les hace daño eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál miedo tienen? Además están seguros que van a ganar ustedes. ¿Qué hablas de miedo? ¿Por qué pones en boca de otros la palabra miedo, por favor? ¿Quién te habló a vos de miedo? Muchos compañeros me han hablado. De un representante de una lista, que estás diciendo cosas con sarcasmo y cosas que no son así. Y que vos no sos socio porque a vos no te pagan y a vos no te reconocen. No podés decir eso. Soy socio. No, si es así, yo hoy mismo te averiguo y lo pongo. Vas con un papel de un juicio. Pero no, yo voy sin papel, si querés. Pero vamos de frente. No, vos estás poniendo la palabra miedo. No me pongas palabras que nadie, porque nadie tiene miedo de nada. Porque si la lista de ustedes, o si viene otra lista mañana, es mejor. ¿Qué más quieren los actores? ¿Qué más queremos? Nosotros queremos... Eso es lo que queremos. Queremos gente capaz. ¿Cuánto sabés vos de internacional? Me encantaría saber. Me encantaría que me lo... Tratemos de no hacerlo personal. ¿Sabés cuántos actores cobran en España porque acá no cobraba?
Doris, otra vez, te pregunto... Para. ¿Vos te olvidás del problema de la AIGE? ¿Ustedes se acuerdan que yo fui ahí al programa de ustedes con explicando todos los problemas y ahora se arregló lo de España? Sí. ¿Por qué no decís que se arregló lo de España? Sí, lo dijimos. Yo no dije que no se arregló lo de España. Dije otra cosa, que la mayoría de los actores argentinos que trabajan en España cobran en España. Lo único que te digo, respeto y saca la palabra miedo porque lo mismo te pido, lo mismo te pido como representante de la lista oficial, te pido respeto también, te pido respeto. Vos no sos fiscal de nadie. ¿A quién respetás? Si hasta ahora yo soy un señor mayor también. Doris, aunque no lo parezca, yo también soy un señor mayor, así que exijo el mismo respeto que vos me exigís a mí, yo te lo exijo a vos. Pero vos me estás faltando respeto a mí, Doris, terminemos un poquito el camino. Doris, te burlaste de mí. Es difícil discutir hoy en día con una mujer, si vos me decís que te sentís ofendida, ya te dije disculpas porque tiroteo lo que sea, nada más, lo hice como una cosa agradable, no lo hice como una cosa desagradable, lo lamento muchísimo. Lo lamento muchísimo que estés enojada. Doris, vas a tener que desenojar. No, perdón. No, vos confundís mucho las palabras. Yo no estoy enojada, como tampoco en la palabra miedo. Yo estoy dolida. Sí. Dolida. Que alguien nos pagan con cosas que no sabés cómo son. Porque no sabés cómo son. Doris, te hago la última. Las estás contando mal. Y contra un estatuto, cualquiera sea la profesión, vos no podés contra un estatuto. No. Esté mal y si ustedes ganan lo corregirán. Bueno, si fuera mejor, enhorabuena. Pero con la verdad. Con la verdad y con la sapiencia. Hay que tener autoridad y saber. Doris. Vos no pudiste contestarle a Pallares, cosa que te preguntó. Te dijo, ¿cuántos programas? No sabía. Yo lo tenía, te pregunté, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Y me dijo, Hoffman, te la voy a mandar por WhatsApp. Por favor. Doris, te pregunto, ¿por qué? Para que sepamos. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? A ver, espera un poquito, Beto. ¿Cuál es la de ustedes? Seguir. Es un monólogo de ustedes. Doris. Sí, claro. No, porque. Es un monólogo de la señora. Es de los dos. No. Te pregunto, porque no sabemos, obviamente, y tal vez vos lo sepas, ¿por qué se tardó 12 años en hacer elecciones en Sagay? No, perdón, hace un punto, Pallares. Hace un punto. No se tardó 12 años en hacer elecciones en Sagay. Es la primera vez que se presenta una lista positiva. Y enhorabuena. Porque es contrario a lo que dicen, es democrático y se hubieran presentado tres listas, pero nunca presentaron una lista en Sagay. Te digo más, yo una vez le dije a Beto Brandon, y Beto, cuando hicieron Interarte, ¿por qué no presentaste una lista acá? Se lo dije a Beto, que también es amigo de toda la vida. Seguro. ¿Y para qué Inter? Hace una lista y preséntese acá, lo dije yo. Así que quiero que quede claro esto, Pallares. Es la primera vez que se presenta una lista y bienvenido sea. Seguro. Pero no con sarcasmo y con cosas que no son ciertas. Te esperamos, Doris, para charlar de esto acá, si querés, la semana que viene, y el 5 de julio son... Pero ¿sabés qué pasa? No me gusta hacer stand-up. Me gusta contestarle a alguien. Nosotros te preguntamos bien, no te das problema, que acá estamos bien empapados con el tema. Un beso grande, gracias, Doris. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un beso grande. Bueno, ahora, Beto... Perdóname, lo que me quedó en claro es que tenía razón crónica. Hay una grieta entre los actores. No, vos sabés que... Yo te voy a explicar. La verdad, ustedes no la quieren ver. Ahí está María Ibarreta, que es la presidenta de la Junta Electoral, y hay otros actores. La única que saltó el otro día, cuando yo dije la palabra democratizar, saltó como una fiera, fue ella, acá lo acaba de decir, porque no lo va a permitir, que es una falta de respeto y todo. Las palabras hacen daño. Yo no sabía que hacían tanto daño. Puede ir una susceptibilidad. A mí me escribió, por ejemplo, Rolly Serrano y me hace un punto sobre eso. Me dice, no conozco más institución, una institución más democrática que Sagay. Muy bien. Es decir, me parece que hay muchos que están consustanciados con esta comisión directiva, que están conformes con la conducción, que los trates de poco democráticos y yo no es agradable para una institución que nació al calor de la democracia. Cambiando. Dije, pero decir, vengo a democratizar, quiere decir que lo que hay no es lo suficientemente pero democratizar democrático. Democratizar no es que, y hasta ahora no fueron demócratas. Vengo a democratizar porque va a haber una elección. Era eso. Y si nosotros podemos llevar una... ¿Está bien explicado así?
Claro, sí, eso es lo que le quise explicar, eso es lo que le quise explicar, Marina, a ella, y arrancó con una locura de que la estaba ofendiendo y que estaba herida. Bueno, ¿cómo, pero cómo puedo con eso? Nos dimos cuenta todos que como vos la estabas... Te lo dije antes de que saliera al aire, que no le iba a gustar. Bueno, enojar, yo te pregunté. Pero escúchame, te lo dije con total inocencia, porque no creí que se iba a volver tan bueno, susceptible. No voy a buscar la y palabra. Y lo que me aclara Rolly... Dice, no sé si es oficial lo que te estoy diciendo, pero básicamente lo del bailando tiene que ver con que no es ficción. Yo no entra en esa mismo, categoría, bueno, entonces, es digamos, no sé si tienen poder para recaudar sobre eso. Intelectual de los audiovisuales, de los actores, en este caso de los actores, de los actores de doblaje y de los bailarines. ¿Cómo que no? Eso, le buscamos. Bueno, Val, tu lista, entonces, el 5 de julio son las elecciones, van a tener un la propuesta, por supuesto, tenemos una página en Facebook, ahí pueden ver todas las propuestas. Una de las que queremos es que puedan llegar a votar todos. Queremos que haya más transparencia. ¿Me la mandás por WhatsApp? ¿Cómo? ¿Me la mandás por WhatsApp? Pavote. No te la mando por WhatsApp. Metete en Facebook, lista Lila Sagay, y la ves. No tengo que mandarle nada, ni siquiera tengo el teléfono de Doris del Valle. Como ellos tampoco tenían mis datos. Andrea del Boca no cobraba, y un día fue y le dijeron, no teníamos cómo encontrarte. No teníamos por eso ahora, al haber elecciones... Hay muchas fallas. Y hay una cosa muy importante. Hubo un juicio muy importante de Sagay, que ganó con el juez contra DirecTV. Eso lo saben. Sí, claro, lo hemos comentado largamente. Se contó la imputación y se contó la resolución a favor de Sagay. ¿Y cómo fue la resolución? La resolución, no. Fueron casi 400 millones lo que tenía que pagar. Y pagaron... Arreglaron 110... ¿Y sabés cuánto se llevó el director, donde creemos que hay un conflicto de intereses? El doctor Bloch. ¿Cuánto se llevó? 30 millones. Pero ¿cómo puede ser? Se judicializó y se absolvió a Sagay. Se está trabajando para la institución y tiene un sueldo. Yo quería que te cuente los honorarios de las cuestiones estatales. No, pero vos no podés, estar cobrando en una institución. Por eso te presentás, Beto. Porque no me lista... presento. Bueno, se presenta en tu lista. Sos la cara conocida. Soy una cara visible, nada más. Y la verdad que debemos... motivar algo, mover algo para que la gente se ponga... Ojalá que se traduzca en votos el 5 de julio. Se van a transmitir, sí, se van a... Gracias, Betito. No, gracias. Aplausos, señor Betito. Ahí está.